Derechito al vicio, somos RDC Cine y en esta ocasión venimos a traerte la reseña del volumen 7 de Yuna de la Posada Tsuragi, publicado en Argentina por la editorial Panini. Vamos a ver que en este séptimo volumen nos presentan a un nuevo personaje, a la Karura Hyōgi, que la vemos acá en la portadita, una coloradita con alas poderosas. Todo esto y más a continuación en esta serie que ya estuvimos viendo varios tomos ahí aleatoriamente en el canal, que vamos a continuar leyéndolo. Vamos a ver que, además de la portada, con el shampoocito de Kogarashi cuando lo transformaron, nos encontramos en la sobrecubierta a Karura nuevamente, pero sin nada encima, más que su trajecito para irse a nadar. Después tenemos el desplegable a color con una Yunita entregando el chocolate del día de los enamorados, toda sonrojadita. Y a ver qué páginas, qué volúmenes nos encontramos en esta edición. Ahí tenemos la bombacha de Yuna a todo color. A ver, en este tomo tenemos los capítulos 53 al 61. Y ya encontramos en el 53, Yuna cuando estaba viva estaba totalmente en bolas. Lo veremos a continuación. Ellos se fueron a ver a una hechicera que tiene el poder del ojo mágico de la Place, con el cual van a poder ver los diferentes futuros de sus, bueno, de los que está leyendo, pero con esa habilidad también puede ver el pasado, la vida pasada de ellos. Y es así que se va a adentrar en la mente de nuestra Yunita para saber de dónde viene. Ya de por sí sabe que ambos se llevan muy bien, que Kogarashi y ella tienen una gran compatibilidad. Una compatibilidad de ser parejas del 95%. Podrían estar juntitos si ella estuviese viva, claro que sí. Pero van a ver que muchos años atrás, no se sabe hace cuánto tiempo, en la posada, Yuna ya había pasado por ahí, pero no vivía en esa posadita. ¿Recuerdan acá cómo era cuando ella trabajaba ahí, hace un par de años, con la posadera? Pero su vida viene desde hace mucho más tiempo atrás. Y ahí la vemos con pelo negro, en silla de ruedas, totalmente triste, al cuidado de alguien. Esa era Yuna cuando estaba viva. Pero no hay más información, no nos dice cómo es que ella se fue a la otra vida, cómo es que se terminó quedando en la posada y por qué es que terminó sin poder irse al paraíso. Pero está feliz de que todavía puede pasar más tiempo con Kogarashi, ya que empieza a sentir emociones hacia él y no quiere dejarla. Y lo mismo con Kogarashi, no quiere que ella se vaya tan pronto, pero la quiere exorcizar para que sea feliz. Es así que ella se le adelanta y le regala su regaliño de Navidad, una bufandita que tejió para que estén juntitos. En el capítulo 54, Chisaki trabaja medio tiempo. Vamos a ver que Chisaki, para ganar un poquito de platita, empieza a trabajar en una repostería ahí, disfrazada de Mamá Nuela con su amiga. Pero en la propia repostería, ahí piensa como, ¿qué le va a poder regalar a Kogarashi con lo que le den de platita? Dice, tenemos que pasar más tiempo juntos, si no, las otras pibas se nos van a adelantar. Y ella dice, ¿y si yo le entrego el regalo? ¿Y si yo le entrego el paquete? Y se empieza a imaginar cosas turbias. Pero se va a encontrar con Kogarashi, que va a ser cocinero en esa noche de reemplazo. También vieron que pobre Kogarashi tiene que estar teniendo diferentes trabajos juntitos, así que ambos van a pasar juntos haciendo tortas. Tortas porque al dueño de la repostería se le fundieron todas las que ya había hecho. Y así, uno al lado del otro, toda la noche estuvieron haciendo pastelitos y al final les terminaron regalando uno. Y ella piensa con su amiga, hey, ¿qué vas a hacer después? ¿Te vas a comer un pastel o le vas a entregar el pastel? Le dice. No, 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 Fuyusura no es así, dice. Acá tiene un momento en el que se empiezan a ver. Se ven sin querer ahí mientras se cambian, pasan el tiempo juntitos y le dan el pastelito para que se vayan a dormir juntitos. Pero, ¿qué va a pasar entonces en el siguiente capítulo de la Navidad en la Posada Tsuragi? Están todas reunidas ahí, completamente disfrazadas de Mamá Noel, también cada uno con sus trajecitos. Van a estar de fiestas, acá la tenemos en modo... ¡Mirá, es un pequeño reno! A las otras les pusieron trajes más poderosos también, de Mamá Noel. Ahí ya empezaron a beber también, con de todo... Pero prepararon un montón de comidinha rica, pollo, todo asado. Está ahí la deidad Gatuna también para festejar con ellos. Todo es alcohol, todo es felicidad. Pero, la dueña de la posada les regaló un ticket dorado con el cual van a poder cumplir cualquier deseo. Es así que la pequeña, vamos a ver. No, van a terminar cumpliendo el deseo
de la pequeña Koyuzu. ¿Qué es lo que más deseaba en el mundo con esa tarjeta mágica poderosa? Que todos terminaran bañándose en una torta de crema. Están todos en bolas bañándose con una frutilla así gigantesca. Mirá cómo le ponen la frutilla encima. Todos encremados mal. Y acá la gata aprovecha junto con Oboro para lamerle la crema, ¿no? Encima al Kobayashi. Entonces la mamá dice, ¿qué están haciendo? Se sacan encima. No, se van al pasto. Acá se van al pasto completamente. Y al final terminaron limpiándose todo y olvidando lo que ocurrió. Pero en el capítulo Yuna y la visita al templo, vamos a ver que el resto de las chicas, al terminar la fiesta de Navidad, terminaron yéndose para su casa, para volverse a ver a sus familias. Es así que la empleada y junto con Kobayashi y Yuna van a pasar el día juntitos. Van a comer solitos, un poquito de soba por ahí. Pero Yuna y Kobayashi van a terminar yendo al templo al día siguiente para tener sus buenos deseos de año nuevo. ¿Qué es lo que van a pedir uno al lado del otro? Pasar más tiempo juntos, cumplirle el deseo a Yuna para ser exorcizada. Y así es que ambos terminan teniendo una cita ahí de año nuevito, limpian todo en el templo. Kobayashi acá tiene un momento en el que sueña que está haciendo los tradicionales mochis. Son unas masitas que ellos golpean, masajean, golpean y masajean para que se vuelvan esponjosos. Pero no es más que un sueño y le está haciendo esas esponjoseadas a las tetoskis de Yuna, ¿no? Pero entonces Yuna al final termina rechazándolo, repeliéndolo con su poder, una vez que ya no puede aguantar más esos masajes. En el capítulo del cumpleaños de Kobayashi vamos a ver que las chicas se reúnen antes de que Kobayashi regrese del colegio para festejarle el cumpleaños, pero esta es una página extra. Ese día de su cumpleaños va a aparecer Karura, claro que sí, que ha estado esperándolo desde hace mucho tiempo, vigilando a Kobayashi. Pero mientras tanto las chicas están diciendo, ¿qué vamos a hacer para su cumple? ¿Qué le vamos a regalar? ¿Qué es lo que le gusta a él? ¿Le vamos a esperar en bolas? No, tenemos que comprarle algo, vamos a comprarle comidita, dice la gaturra. Pero dice, comida solo, vamos a comprarle bebidas. Pero ¿qué es lo que él hace? ¿Por qué es tan poderoso? ¿Será uno de los tipos más poderosos de este mundo? ¿De los clanes más fuertes que existe? No lo sé, dice. Si no, vamos a tener que recurrir a mi plan. Es así que el 13 de enero, el día del cumpleaños de Kobayashi, él está volviendo del trabajo, se toma ahí un bañito al aire libre y las pibas aparecen detrás de él. Y él dice, no, pará, no quiero verlas en bolas. Y ellas no están en bolas, están en bikini, en trajecito, para desearles un gran feliz cumpleaños a Kobayashi. Entonces van a festejar juntitos, comiendo, tomando, no sabían qué regalarle, pero querían festejárselo así para que se relaje. Y mira cómo se relaja ahí con un par de abracetes enormes de Nonko. Pero antes de que puedan ir al comedor y pasarla bien juntitos, una pluma negra cae sobre ellos. Un viento atroz empieza a cortarles la ropa a todas, dejándolas en bolas. Y es Karura que está completamente celosa junto con su sirvienta. Karura viene a ser de los tararara. Viene a ser una de las representantes de las familias más poderosas de los yokais. Y bueno, ahí tenemos a su amiga. ¿Pero quiénes son Karura y Matora? Vamos a verlo en el siguiente capítulo. Karura y Matora se presentan como la jefa del reino del oeste de los yokais, que estaban en guerra con los del este hasta que apareció el clan de los tipos más poderosos, que es el... Danana, a ver si nos aparece acá el nombre. Yatahagane. El Yatahagane, que él vendría a ser su sucesor de los Yatahagane. Pero es así que Karura entonces viene para vengarse, para vengar a su padre, ya que nuestro bueno de Kobayashi detuvo la guerra entre el este y el oeste hace un par de años atrás, pero él no lo recuerda. Es así que con una técnica lo terminan transformando en este pequeño cosito, sí, lo transformó en un pequeño muñeco, esos de maderas tradicionales, ya que a pesar de ser muy fuerte físicamente, no puede contra los hechizos de transformación. Las pibas tratan de rescatarlos, pero acá Matora les da unas patadas voladoras. Ella es una quimera rara, la Matora.
Incluso Nanko, que se pone a pelear contra ella, no puede tenerla ya que no tiene alcohol para mostrar todos sus poderes. Mirá todos los poderes que tiene, no los puede mostrar porque no está con alcoholitos. Entonces Karura les revela que se va a terminar llevando a Kogarashi con ella a Kyoto, nada más y nada menos, si ellas no lo pueden detener. Y mientras se despiden, abre un portal y se terminan largando con Kogarashi. ¿Qué va a suceder con Kogarashi? Lo veremos en el capítulo número 59, la habitación secreta de Karura. Vamos a ver entonces que las chicas están recuperando su energía dentro de la posada. Y las que están todavía sin recuperarse van a tener que dormirse un montón. Nos cuentan acá un poquito la historia de guerra entre los Yokes del Este, que están liderados por el grupo de los Tenko, y los del Oeste, que están liderados por Yoinosaka al mando. Yoinosaka, recuerden que es Nanko, es de la familia de Nanko, los ogros, los onis. Pero, en Kyoto, Karura está ahí como la dueña del grupo de todos estos cuervos. Todos son seres alados completamente, como si fuesen Tengus. Pero lo va a llevar a Kogarashi a su habitación secreta para que termine siendo dominado por completo. Sin embargo, esta habitación es una habitación que nadie ha visto nunca. Es una habitación completamente llena de cositas de Kogarashi, con fotos de Kogarashi en la pared. No, con figuritas, con un Daimakura también, unas tacitas, ahí está su almohadón gigantesco con Kogarashi. Resulta que la piba está completamente enamorada de Kogarashi desde la vez que vio cómo detuvo la guerra entre su papá y los demás. Se lo pone entre las tetas, ¡no! Y quiere enamorarlo, quiere que se casen, pero no puede decirle a los demás que está enamorado de él porque tiene que representar a toda su familia, a todo su clan. Sin embargo, tiene un plan para que sea completamente suyo antes de que termine ese día. Al día siguiente vamos a ver que Yuna está dispuesta. Acá Yuna recibe una cartita del casamiento de Karura y Kogarashi y no lo acepta, no lo va a aceptar. Entonces, junto con sus amigos, va a ir a rescatarlo. En el siguiente capítulo, el gran rescate de Kogarashi. Vamos a ver qué sucederá. Se van a infiltrar en la mansión de Kyoto, donde Karura ya se está bañando en bolas con Kogarashi en el medio. Lo quiere seducir con de todo. Le cuenta cómo es que de chica terminó conociéndolo, cómo quedó enamorada a primera vista. Kogarashi solamente pasaba por ahí entrenando y detuvo la guerra para seguir entrenando, nada más y nada menos. Pero eso fue suficiente para cautivar su corazoncito de colorada. Sin embargo, esa noche lo va a transformar en todo su esclavo, solamente para ella. Vamos a ver que Yuna y las demás se infiltran en modo ninja, ¡claro que sí! Ellas con sus trajes ahí espirituales, la otra con su traje para pasar desapercibido, y Yuna en modo fantasma para que nadie la vea. Sin embargo, el resto de los hombres, el resto del equipo de nuestra Karura, se dan cuenta de este asedio, se dan cuenta de esta invasión y empieza el contraataque. Capítulo 61, vamos a ver que aparece el equipo, el ejército de Yaya. Yaya tiene la habilidad de tener a esta deidad gatuna como su tamer, como su bestia espiritual. Y juntos, a veces siendo poseída y a veces liberándolo, terminan peleando equipos contra todos estos cuervos. Pero, acá pone una trampita para atraparlo al pajarito. Pero vamos a ver que mientras que Karura enfrenta directamente a Yuna, Yaya va a tener que liberar a su Erat con el máximo de su poder, pero al dejarlo descansar, vamos a ver un pequeño flashback de cómo también se hizo amiga de todos los demás gatos, de todos los demás espíritus de gatos que existen, que fueron invocados y volvieron para ayudar a su amiguita. Y todos juntos van a devorar a todos estos pajaritos, claro que sí. Así termina este capitulazo con un par de imágenes e ilustraciones extras de nuestra Yunita. Un pequeño chiste, bueno, acá hicieron un pequeño chiste por el Día del Niño de Japón, que es el 5 de mayo. Y así termina, sí, solamente ese chistecito. Nada más tiene este tomito, pero creo que ya fue suficiente. En el tomo 7 entonces vemos que aparece Karura, aparece Matora, ambas representando al otro lado de los clanes de los Yokais, esta guerra que tenían con la familia de Nanko.
pero con un interés especial sobre Kobayashi, para querer enamorarlo, para hacerlo todito suya. ¿Va a poder lograrlo? Bueno, si no vieron los videos anteriores, pensemos que si puede lograrlo o no. Y lo interesante es qué va a hacer para llevárselo. Todo eso y más lo veremos en el tomo número 8, donde concluye este mini arquito de Karura. Somos RC Cine, esperamos que esto te haya divertido, entretenido, hecho pasar el rato. Nos vemos en una próxima ocasión, yéndonos siempre derechito al vicio. Yeah!